¡Deje de seguirme! ¡Inútiles! Jefa, ¿y ahora la quise? ¿Eso? Déjenmelo. Estoy de acuerdo que el espía es bastante menso, pero su plan es impecable. Seguro que el ángel ya le dio el recado a los pastores actores y los pastores no saben nada, nada. Me contesta. Esto no me gusta nada. Jefa, ¿por qué no se relaja? Relaja. Mira quién lo dice. Tú, relajada. Lo digo yo. ¿Tienes algún problema? No, no. A ver, ya basta de pleititos. ¿Que no se dan cuenta que hay mucho en juego? Estamos a punto de impedir que los pastores vayan a Belén. Es algo histórico. Uy. Uy. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿De qué o qué? Pero, jefa. ¿Qué quieres? No, nada. Pero, jefa, después ya nos ha comunicado. A lo mejor todo va bien. ¿Cuál es el problema? Usted se complica la vida. Qué simpática. Gracias por decírmelo. Me quitas un peso de encima. Uy. ¿Serio? Por supuesto que no. Lo que pasa es que a ustedes no les importa nada. Ahí está la diferencia entre ustedes y yo. A mí sí me importa, y a ustedes no. Hola de mediocres. Mediocres. Tú también estabas incluido en el rebaño. ¡Ah, jefa! ¿Qué quieres? Pero ya se me olvidó. Ahora, ¿vienen a las audiciones? ¿Audiciones? Sí, sí, venimos a la audición. Nosotros somos actores, ¿verdad, muchachos? ¡Actores! ¡Actores! Pero no era necesario que vinieran disfrazados. ¿Qué te pasa? Esto no es un disfraz. ¿No es un disfraz? Yo pensaba que era nuestra herramienta de trabajo. Nos disculpan, tengo que hablar con los muchachos. Bobote, yo sé que te estoy pidiendo demasiado, pero ¿podrías intentar no ser tan torpe? Cada vez que abres la bocota, metes la bocota. No puedo evitarlo. No me puedo quedar callado, es parte de mi naturalidad. Exacto, deberías de guardar silencio. Jefa, ¿por qué no nos culminamos y ya? Porque si los derretimos como malvaviscos, no vamos a poder averiguar si nuestro plan está funcionando. ¿Acaso crees que me gusta hablar con ellos? Por supuesto que no, son criaturas inferiores a mí en todos los sentidos, pero tengo que aguantarme y escucharlos. A ver, imagínate, capaz que al ángel se le hizo tarde o que no vino. ¿Y qué tal que si cambiaron el horario del ensayo? ¿Saben qué? Mejor hay que seguirles la corriente. Pero para esto hay que ser discretos y cautelosos. Oigan, vino un ángel, así anunciarles algo, algo así como tipo Belén, algo del niñito Dios, algo así. Lo que mi compañero pregunta que si ensayaron la escena de la anunciación, sí. A ver, ¿podemos comenzar con la audición? Sí, por supuesto. ¿Qué? No, no es el calentamiento. ¿Es en serio? Yo solo caliento tortillas de harina. Bueno, les presento. Ella es actriz diagonal asistente. Hola. Hola. Bueno.
muchachos, vamos a leer. ¿La escena de la anunciación? No, en esta escena la Pérez está tratando de convencer a una de las pastoras para que vaya a Belén. Pastorcita, ¿a dónde vas, pastorcita? Momento, tendré que interrumpirte. Siento que te falta energía. Pues claro, soy la flojera, como que ande llenando maromas. Termina la frase. Me dio flojera. Pero necesito más energía, más. Bueno, es que pues igual no puedo convencer a los pastores. Entonces las pastorelas siempre se burlan de mí. Bueno, de la flojera. Y siempre, la verdad sí hieren mis sentimientos. Y pues la neta ya no quiero. Bueno, la flojera. Pero eso no lo sabe tu personaje. Ah, caray. ¿Soy mi personaje? Ay, qué profundo, carnal. La neta, mejor no quiero reflexionar. Me da flojera. Bueno, ¿alguien quiere ensayar con él? Tengo una idea. Te ayudo a ensayar. ¿De verdad? Qué amable eres. ¿En qué escuela estudiaste? Está muy lejos a donde vamos a ir. Sí. Muy feliz Navidad, que en esta Navidad el niño Jesús nazca en cada uno de sus corazones y la Santísima Virgen y San José los acompañen en esta Navidad. Les deseamos una muy feliz Navidad y que el Señor siga iluminando sus corazones y esa fe siga creciendo día con día. ¡Feliz Navidad, Rorros!